Muy bien, empezamos nuevamente con otro video más y el día de hoy vamos a ver. Vamos a enseñarle a Willy. Willy está chiviado así, mira. Willy, no Willy la quería mira, aprender Willy, a manejar. No te clonjo un solo, que los dos van a caer allá, ¿verdad? Si no es el punto, pues. Pero para sacarlo. Mira, pues, sacáselo vos y que él se la lleve para mientras, para suavizar. No, si se lo da solo así, seguro. Hay que explicarle primero. Sí. Hay que explicarle antes que se suba. Sí, porque imagínate ver que él va a levantar la moto, creo que nunca lo he hecho. No, levantarla. Ah, la levanta, pues. No. Es que él no tiene que hacer nada de fuerza, solo tiene que acelerar y soltar el cómo se llama de un solo. Vos, mira, cuando miras que alguien hace caballito, crees que se tiene fuerza. No tiene nada de fuerza, es el motor. Cuando da, el motor lo levanta de un solo cuentazo. No, él solo se hace patrón, ¿no? Porque mira, suficiente que hagas esto así, mira. Ay, Dios mío, olvídate, aunque sea moto. Pero mira, lo hice. Sí. La moto tiene fuerza, güey. No, dependiendo del motor, mira, es que más grande. Mira, el motor. Mira, así como estos motorcitos tienen fuerza. Esta es una cienita, ¿no? No, esa es. 125. Ah, bien. Claro que para el arranque, digamos que si lo haces bien, soltás el clutch, pero vas como equilibrando así, se va a ir despacio. Pero si estás normal sentado para atrás y da raso la llanta adelante, pega un socón para enfrente. Ahora imagínate, maneja motocross. Bueno, levanta más. Sí, esa gente ya está. Profesionales, ya ves. Como mi amigo que tengo yo aquí. Aquí en Jabalí tengo mi cuate, yo como chinga su pobre. Él no es profesional, va a la profesionalidad. Sí. No, o al hospital. O al hospital, más seguro. O al hospital. Bueno, Willy, ¿estás dispuesto a morir? No, Willy, ¿quieres manejar para que sí? Vamos a ver. Ay, se chivea todo el tiempo. La única vez que habló fue cuando dio las gracias de una. ¿De los de una ropa? Ajá. No, de ahí para allá no habla. No, es que él es mudito, solo. Sí, él solo con seña. Pero yo no entiendo, esa era y la grabación se chivea demasiado y así normal es. Hasta piela te tiro. Pero ¿por qué? Mira, hasta se agacha. Levanta la cara. Hola, mira, ya está la cámara, solo está viendo Willy, si solo nosotros estamos aquí. Sí, él siente que la gente lo está viendo. ¿La gente no te está viendo ahorita? No. Hasta cuando suben el video, la gente te ve. Y es muy tímido. Willy es muy tímido. Y te vas a acordar. Bueno, pues. A lo que venimos, Willy. Muchachos, quiten la moto de ahí, se los va a pasar ya en el camión. O pasa, no pasa. Solo el bota tiene que menear. Yo me orillé más todavía, me tiré al zancón. Pará bien la patilla porque no me voy a cerrar. Hoy sí, Willy, vente para acá. Sí. Si lo jalamos para abajo, pues para arriba no va a poder. Si no, para abajo. Vamos, da la vuelta a Colón, vamos a ir a enseñarle a Willy. Bueno, el Colón va a ser ahorita el que me va a llevar. Ah, se va. Nos esperan aquí. Vaya. Vaya, Willy, montate allá enfrente, montate. Nos trajimos esta moto porque son las que menos bulla hacen. Levantá la Colón. Vos sacás. Dale, dale. No te metas. Despacio, dale, agarrá, ya te has agarrado el timón. Ya. Acelera, Willy. Fuera el hijo de memoria y te miran, Willy, va. Vamos, ahí ya. Duro, agarrá. Eso, Willy. Que acelera. Hazte un lado, Quitar el timón, se lo van a pasar llevando. Ahí va. Dale, Willy, acelera. Acelera.
¡Dale, Willy! ¡Sácale! ¡Vamos, Willy! ¡Vamos! ¡Hace caballito, Willy! ¡Vamos, Willy! ¡No puede, Willy! ¡Ahí está! ¡Ahí está, Daniel! ¡Chorro! ¡Vamos a parar! ¡Acelera, Willy! ¡Acelera! ¡No dejes de acelerar! ¡No dejes de acelerar! ¡Dale! ¡No dejes de acelerar! ¡Dale, dale, dale! Allá viene un carro. Allá viene un carro, adelante. Da la vuelta, da la vuelta. Pues la, ¿cuál da la vuelta? Me bajo. Ahí se fue, ahí es fácil. Ya, probador, Willy. Ya, aprovechó. ¡Grafa! ¡Vete, segunda, Willy! Mete la segunda bota aquí. ¡Hola, Willy! ¡Ya vas, ¡Ya vas, Willy! ¡Liberen a Willy! ¡Liberen a Willy! Ya pues, hay que tratar de chocar allá con las motos aquí. Ya, ya, yo. Oh, Willy, ya no más. No, la licencia, no, la Willy. No, la licencia, no, dejando más. Hoy no va a dormir, Willy. Para. Ah, ya se fue. Ya se Muchas, Willy le ganó a la chiqui. ¡Bravo, Willy! ¿A dónde va? Ya va huyendo. ¿No sentiste nervios? No. Ah, bien, sí, tuvo que tener, pero... ¿Tuviste miedo, Willy? ¿No? ¿Ya habías manejado? Me he agarrado. ¡No! Agarraron que tengo miedo. ¡Así le! ¡Así le! Y agarraron que tengo sincero de una vez. Todavía funcionan nuestras motos, si no. Dios. Así pasan aquí comprando chatarra, por si en sus pueblos no pasan, aquí sí. Willy dejó la licencia, le falta nada más, señor. Simón. Le falta destruir un carro. Botas, le falta destruir un carro para ser profesional. Sí. Ya puede pegarse un mandado. Mira, se desquita uno en cualquier cosa, sí. Cualquier, puede haber un caso. Tirado se hace de la moto para bajar. Para acá. Ajá. ¿Quién? ¿Por qué, okay? O sea, la deja. ¿Quién? Un mi tío. Pala. Saber, pura cicle, dice que saber no se siente bien solo agarrarse, se tira la moto y así, así para. Como quien dice, puso el pie de mal, con el racho. O sea, ¿quién hizo eso alguna vez que le puso el pie a la mera llanta para que frene la bicicleta? Yo toda la vida. Burro. Gastaba los kites. ¿Cómo es uno de burro, ah? Eso todos los chicos. Sí, pero todos lo pasamos.
Sí, pero ¿cómo es uno de burro para meter los pies ahí, va? Pero aún así, ahorita no querés meter la pata ahí, ¿verdad? Como quien dice, si me va jalando la pata, chingue. Pero cuando uno está chiquito no piensa eso, sino que no te querés ir. Pues sí, eso lo digo uno sobao. Cuando era una visita tan grande, la metía la canilla así de mamá. Ajá. Y solo la hacía para arriba. Ah, solo así. Y ahí va uno, aunque sea. Yo la bicicleta que tiene de mi papá. Ah, vale. Cuando son altos, no se cállate porque se voltea para allá y vas con todo bicicleta y la pipa. Ay, 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 mucha. La verdad que. Sí, está complicado esto, pero. Ni modo. Espera. Ya no me iba a escuchar. Bueno, este era el video. Nada más queríamos mostrarles cómo el Willy maneja moto. Y eso que ya aprendió. Willy, ¿ya aprendiste? No. Pero ya aprendió el miedo. Willy, ¿querés manejar otra vez moto? No. ¿Ya no querés manejar moto? Sí, pobrecito Marcos, él maneja despacio, él atropella gente. Marcos intentó manejar y se fue a estrellar en el palo. ¿Quién? Y fue la primera vez la mamá de Marcos. Intentó. Ah, pero doña, es la Elvia. Pues sí, la Elvia. Mira, Panchín, todos pasamos por eso. Sí. Todos pasamos, todos caemos de la moto, vamos a pegar al cerco, vamos a ver, cualquier cosa. Yo a una moto le quebré esto del kilometraje, ¿ves? Porque fue cuando estaba a manejar moto. Y la Danielita ya fue a desraspar toda la cara a la moto. Y es que ella dice que ya sabía. Va. Y es que ya sabía, imagínate lo que... Ahorita no hay moto nueva, no tengo raspadas. No, cualquier mono está raspado. Sí, lo que pasa es que uno se cae, muchacho. No se cae como quien dice, puc, chica, se esposó la moto, pero un buen raspón se lo da. No hay profesionalidad en nada. Sí, no hay. Aunque sea. No, mira, uno es profesional, pero uno no decide cómo va a estar todo allá. Tal vez te pincha la llanta, una piedra mal puesta ahí, cualquier cosa. Tira para un lado. Ajá. Yo nunca me había caído en moto. Bueno, entonces nos vemos en el siguiente video. Digo, hasta la próxima. Adiós. Nos vemos.